Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para hablarnos y aún, Señor, yo poder transmitir con claridad lo que está, Señor, en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos 11, 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenéis? Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense, en este texto hay dos elementos básicos de la fe. Uno es la seguridad y otro es lo invisible pasa a ser algo especial. Mire, cuando habla de la seguridad, está hablando de la certeza y de la convicción. Cuando habla de lo invisible o de lo que no se ve, es lo que se espera y justamente lo que no se ve. Yo te pregunto, y quiero que reflexiones en esto. ¿Tú piensas que en el cielo nosotros necesitaremos la fe? No, no. ¿Cómo que no? Silencio en el mundo. Parece esto cuando dice en el Apocalipsis, hubo un silencio en el cielo. En el cielo no necesitaremos la fe. Muy bien lo que le dijeron que no. Claro, lo pesqué, ¿eh? Por eso hay que estar seguro. No, en el cielo no necesitaremos nosotros la fe. No, porque lo que esperábamos, lo que deseábamos, ya está alcanzado. Mire, todo lo que era invisible, lo que era deseado por nosotros, lo estaremos degustando y será plenamente visible. O sea que la fe, ¿dónde la necesitamos? En nuestro peregrinar, en nuestro andar aquí en la tierra. Y dice la palabra, el justo por la fe vivirá. O sea, en nuestro transitar en la tierra, donde necesitamos cada día apelar a la fe. Mire, si nosotros somos justos, dice la palabra salvos, dice el justo por su fe vivirá. Muchas veces tenemos nosotros conceptos equivocados de la fe y le damos nombre de fe a lo que no es fe, a lo que es una convicción en nuestro corazón la palabra de optimismo en nosotros. De pronto podemos decir, yo estoy completamente seguro que o tengo fe que el negocio que emprendo me va a ir bien. Pero lo que tú tienes es optimismo en ese momento. Es una posición de decir, tengo ganas que me vaya bien, mis emociones están ahí para que todo vaya bien. Pero realmente fe, de acuerdo a la palabra, es fe en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hablado. Cuando nosotros pensamos que ponemos la fe en alguna cosa, nosotros tenemos que estar bien seguros en qué ponemos la fe. La fe real tiene base en la palabra de Dios. La fe real nos hace estar tranquilos y seguros porque no es una palabra de un hombre, de una mujer, es la palabra que Dios dice. Amén. El jefe te puede decir, yo te voy a ascender dentro de un tiempo en tu trabajo, pero el que realmente, si tú tienes la confianza y la fe en Dios, el que te ascenderá será Dios y no será tu jefe. Aleluya. Dios creará los medios en el corazón de tu jefe, pero querido, cuando Dios habla es totalmente distinta a cuando habla el ser humano. ¿Sabe que nosotros pensamos a veces, o nosotros entramos en lo que es poner palabra en la boca de Dios que Dios no ha dicho? Y nosotros decimos, sí, porque Dios me ha hablado que yo, no sé, que yo voy a tener mucho dinero. Dios me ha hablado que yo voy a tener mucho dinero. ¿Y qué pasa si de pronto pasan los años y no tienes el dinero que tú dices que Dios te ha hablado? Algunos empezamos a acomodar o algunos decimos, puede ser que se cumplirá en un futuro. Puede ser que mis hijos tengan el dinero. Otro dirá, no, capaz que era espiritual. Porque Dios, empezamos nosotros, no. Empezamos a acomodar un poquito la cosa. Pero yo te pregunto,
¿Realmente el que lo dijo fue Dios o fueron tus ganas? ¿O fue alguien? No, pero alguien me trajo una palabra. Sí, te trajo una palabra, pero ¿tú estás segura que esa palabra era de Dios? Porque las palabras de Dios se saben que son palabras de Dios cuando se cumplen. Puede ser que lleve más tiempo o menos, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Aún, mire, aún yo me estaba acordando en estos días, cuando Dios da palabra a Elías, de que Elías tenía que hacer una serie de cosas y cumplir una serie de propósitos en su vida, y sabe que no todo lo que Dios le habló se cumplió en Elías. Parte de lo que Dios le había hablado se terminó de cumplir en su siervo, ¿cómo se llamaba? Eliseo. Dios le había dicho a Elías que iría y ungiría, ¿y qué? ¿Dios se equivocó? No, Dios tiene sus tiempos, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que pensar que nosotros estamos aquí, Dios está aquí. ¿Qué une nuestras vidas a Dios mismo? Nuestra fe. Toda la vida del creyente son pasos de fe. Toda la vida del creyente es fe. Miren, algunas personas tienen fe en que esto o en lo otro va a suceder. Pero aún, les vuelvo a repetir, si Dios no te lo ha prometido, simplemente es un deseo, un optimismo que nosotros podemos llegar a tener. Y tantas veces podemos hacer caer aún los más débiles que están alrededor nuestro. Y tú dices, ¿cómo? Suponte, no sé, por ponerte un ejemplo, que yo tengo un problema en mi cuerpo. Y yo digo, no, yo sé, tengo fe, Dios me ha dicho que me voy a sanar. Y mi cuñado o mi cuñada o mi hijo de pronto escucha eso y se prende de esa fe aún siendo inconverso. Cuando yo no me sano y si por X causa parto, ¿qué pasa con la fe de esa persona que dijo, pero ¿y Dios dónde está lo que le habló a mi madre? No sé si me explico, tal vez estoy complicándole mucho. Pero, ¿cuánto daño podemos hacer por a veces nosotros poner palabra en la boca de Dios que Dios no nos ha dicho? Pero hay algo que Dios nos ha dicho y está escrito aquí y su palabra no vuelve vacía. Y su palabra nos dirá y nos llevará a entender lo que Dios tiene. Por eso cuando tú entiendas que hay alguna palabra sobre ti, no digas fácilmente y a la ligera, Dios me dijo. Creo entender que Dios me ha dicho. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, Dios me dijo, estoy seguro, y otra cosa es decir, creo entender. Y tú me dirías, bueno, pero entonces las palabras proféticas y todo lo demás. Querido, cada uno sea responsable y hable de acuerdo a la convicción que tiene. Si tú crees que Dios te lo ha dado, echa para adelante. Pero yo te diría que seamos cuidadosos en ciertas cosas. Que seamos cuidadosos. Si me entiende, me hace así, y si no, me hace así, porque lo veo tan serio, lo veo tan ahí. Fíjese usted que la palabra de Dios nos enseña que Dios nunca dejará de actuar de acuerdo a su persona, a su santidad, a su justicia y a su misericordia. O sea, que si yo me mando una metida de pata, no sé, qué sé yo, con tal vez le he quitado algo a Rubén Baldo. Y Rubén Baldo me dice, pastora, usted me quitó esto. Y yo le digo, Señor, por favor, tápame ahí. Señor, arregla las cosas, tápame, Señor. Para que, no, Dios actuará en su justicia. ¿Cuál será la justicia de Dios? Sacará a luz. Que yo aprenda cómo reaccionar después, eso es cuestión mía. Pero Dios siempre actuará de acuerdo a su justicia y de acuerdo a lo que Él es. A veces su misericordia, Dios cambia las cosas para que nosotros podamos, el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Pero eso no significa que vaya a apañar el pecado. No significa que vaya a hacer la vista gorda, como decimos nosotros. No significa que vaya a decir, bueno, sí, da lo mismo, a Rubén Baldo el mismo pecado se lo perdone y a Rosita no. No. Dios es justo y Dios es equitativo. Amén. Hermanos, en el versículo 2 dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Y todo el libro de Hebreos está abierto con testimonios, con enseñanza de hombres y mujeres que pelearon la batalla y alcanzaron lo que Dios tenía por delante para ellos. Aquí menciona los antiguos, pero fíjese en el verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta en el 2 estaba hablando de los antiguos y lo que ejercieron fe y creyeron. Pero aquí en el 3 ya nos está hablando de nuestra fe. Porque fíjense, dice, por fe entendemos. Te está hablando y está hablando en cuanto a la creación del universo. Y parece algo tan elemental, pero Dios comienza tocando algo elemental y algo básico como la creación del universo, para que nosotros entendamos que realmente nuestra vida de andar es desde el principio hasta el fin con palabra de fe. Que tu andar es con palabra de fe. Amén. No palabra propia, es apoyado en la fe del Señor. Amén. Cuando en estos días se escuchaba que en la Antártida, por un aparato que han preparado y todo lo demás, dice que han detectado el momento culminante cuando el Big Bang hace explosión. No sé si lo escucharon. Sí. Entonces todos están diciendo, ¡guau! Entonces el mundo no lo hizo Dios, el mundo lo hizo. Si tu fe duda, tú tienes que pensar que lo primero que hace es venirte abajo. Y tú que en un momento dijiste, no, el mundo lo hizo Dios, Dios nos hizo a nosotros, tú estás, ay, ¿será el Big Bang o no será el Big Bang? ¿Será el Big Bang o el bombón? ¿Qué será? Y tu fe se viene abajo. Por eso, ¿en quién está fundada tu fe? ¿En quién está fundada tu confianza? Para nosotros, lo que vemos es más seguro que lo que no vemos. ¿A que sí? Es parte de nuestra humanidad, desgraciadamente. Lo que vemos es más seguro que lo que no vemos. Por eso nos aferramos más fácilmente a cosas humanas que a las cosas espirituales. Y el ser humano se aferra a las cosas espirituales momentáneamente, a veces. Por eso yo le decía a Laurita, firmeza, porque si no te afirmo yo. Pero no es Laurita solo. Eres tú, soy yo. Hoy estamos, ¡guau! Y mañana estamos, ¡guau! ¿Pero cómo? Sí, porque nuestra confianza es así, es inestable. Por eso la palabra de Dios nos pide estimulando desde el principio del Génesis hasta el final que seamos hombres y mujeres que no apoyemos nuestra propia fuerza, sino la fuerza de Dios. Que no apoyemos nuestra propia confianza, sino la confianza de Dios. Que no miremos nuestro propio hacer, sino que confiemos en el hacer de Dios en nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros confiamos y confiamos en ciertas cosas, ¿en qué cosa confía el ser humano? ¿Confía, en lo que ve? Por ejemplo, me voy a hacer un análisis y ve que sale todo bien, ¡qué bien! Tiene su confianza, estoy bien, ¿sí o no? De pronto, si tiene dinero en el banco, está bien. De pronto, si tiene los hijos que son buenos hijos y están ahí, está bien. Si tiene comida en la nevera, está bien. Si tiene ropa, si tiene un buen automóvil. Eso le brinda el placer y le brinda la confianza de una estabilidad alrededor. Y eso le hace desarrollar, no, estoy bien, estamos bien. Pero eso es hambre, pan para hoy, hambre para mañana. Porque eso hoy está y mañana no está. Muchos de ustedes habrán visto cuántos de los jefes de ustedes o otras personas alrededor, en un momento gente que ha estado muy bien económicamente y hoy están pasando situaciones difíciles. Y estaban acostumbrados a gastar pila de dinero y hoy se tienen que estar ajustando. ¿Por qué? Porque todo lo que es natural y lo que es diario es efímero. Y todo hoy empieza pero termina. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nuestra fe y nuestra confianza no está en lo que vemos o en lo que sentimos aquí en la tierra. Nuestra fe y nuestra confianza está en lo que no es visible. Y lo que no es visible son las promesas de Dios, pero que están ahí hasta que se cumplan. Lo que no es visible es el cielo
que Dios tiene preparado para nosotros, que está ahí hasta que lo heredemos. Lo que no es visible es la vida eterna, que no la estamos palpando en el sentido pleno ahora. Aquí también podemos ir preparando la vida eterna, pero me refiero en el sentido pleno de vida eterna hasta que estemos en la eternidad gozándola. De pronto, ¿qué es lo no visible? El galardón del futuro que recibiré por lo que he servido al Señor, por lo que he estado ahí, no es visible hoy día, pero sí lo alcanzaré en su momento. Pero hoy lo acaricio desde lejos. Las promesas que el Señor nos hace en su palabra, tus hijos conocerán de mí. La palabra que el Señor nos dice, no te faltará el pan. Pero el Señor está ahí. ¿Sabe, hermano, que agradezco tanto el testimonio de Vivi? Porque en estos días yo estaba pensando, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, esperamos estar mejor económicamente para empezar a dar nuestros diezmos? Y usted sabe que yo rara vez hablo de este tema, pero hoy se lo voy a tocar porque vino alusión, Vivi tiene la culpa. Esperamos a dar nuestros diezmos cuando yo esté mejor económicamente. Pero los diezmos son fe. Es fe. Y no significa que voy a dar cuando tenga más. Significa que empiezo dando cuando no tengo nada. Porque si tú no das hoy un duro, no pones ahí un duro diciendo, este es mi diezmo al Señor, no lo vas a dar tampoco, hermano, cuando tengas mucho dinero. Algunos dicen, no, es que el negocio me va mal, estoy mal, voy a dar cuando pueda. Mira, si no estás dando hoy, tampoco vas a dar cuando tengas más dinero. Porque es así, hermano. Porque ser humano nos apegamos a lo que tenemos. Y tú dices, pero pastora, estoy limitado. Mira, la fe no se limita a lo que tú tienes en la mano. Lo decía Vivi. La fe se va más allá, hermanos. Entonces no digamos que tienes fe en que Dios te va a proveer cuando tú no estás teniendo fe en dar de lo que Dios te ha dado. Y estoy enfadada, no estoy enfadada, para los que no me conocen estoy enfadada, estoy dando la expresión. Pero queridos, es así. Y no te, porque yo te hago una historia, porque yo lo veo en mi vida. Es así. Yo te estoy hablando hoy y abriendo mi corazón de lo que yo experimento a diario con Dios. Es así. Cuando nosotros pensamos en esto, podemos llegar a entender, la fe es locura para unos, pero para los que estamos en el Señor, es una gloriosa locura. El creer por lo que hay por delante. Y algunos dicen, yo doy mi diezmo pagando mis impuestos. Síguelo pagando. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Algunos dicen, le digo porque me lo han dicho, yo doy el diezmo a los que están en la calle, lo reparto y voy dando a todos ahí cuando voy pasando. Pues no es lo que la palabra de Dios lo dice. Eso es una ofrenda, es una limosna que tú das aparte. Pero tus diezmos son tus diezmos. Yo hoy aprovecho porque no hay nada nuevo, nadie nuevo. Por eso pregunté, ¿hay alguien nuevo aquí? No sé, si hubiese alguien nuevo, me cuido porque, claro... Pero como todos somos entre casa, dile que está lo de tuyo. No te enfades, la pastora te está enseñando. Y yo para enseñarlo, tuve que aprenderlo. ¿Cuál es lo más sólido para nosotros? ¿Qué es lo más sólido? ¿Lo visible o lo invisible? La vida de fe es poner nuestra mira en lo invisible, en lo futuro, en lo prometido, en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es andar por fe, queridos? Andar por fe es aplicar lo que Dios me ha dicho a cada día y circunstancia de mi vida. Aplicar el saber que Dios me ha prometido una vida eterna al día a día. Al aplicar que las promesas que están en la palabra son para mí y que Dios me sostendrá pese a las circunstancias. Dios quiere que nuestra fe sea firme a pesar de las situaciones difíciles de alrededor.
Pasa lo mismo que con el dinero. No vamos a creer en Dios cuando las cosas nos vayan bien. Vamos a creer en Dios en todo tiempo. Aleluya. Aún cuando las tormentas arrecian, más que nunca. Más que nunca. Aferrarnos al Señor, pegarnos al Señor. Querido, más que nunca sentir que realmente tengo que creer en el Señor. Y debo creer, no solo por lo que Él me va a dar, porque eso sería un trueque. Yo te amo al Señor y tengo fe en Él por lo que Él es y por lo que Él significa para mí. Si tú quieres a tu esposo o a tu esposa por lo que Él te trae el sueldo a fin de mes, te digo, más vale. No sé, usted póngale la palabra, no sé qué está diciendo al final. Puerta, chao, no sé qué está diciendo. Pero más vale usted agregue lo que sigue. Yo diría, ve lo que está pasando, revierte ahí, estudia. ¿Por qué? Porque no tienes que estar con él por obligación. Tiene que haber ese amor que se va fomentando cada día y trabajando para que el amor sea una realidad. ¿Eh? Miren, hermanos, cuando nosotros vemos que dice que la palabra del Señor, que aún Satanás opera en áreas de nuestra vida para debilitar nuestra fe, dice un texto y se lo estoy parafraseando. Cuando nosotros pensamos en áreas de nuestras vidas para debilitar nuestra fe, ¿y en qué áreas? Mire, en dificultades, en tentaciones, ataques que vienen a la iglesia como falsas doctrinas, persecuciones, cosas para a veces arruinar los testimonios, tendencia de este mundo que invade en las iglesias y la mentalidad de los creyentes, destrucción de matrimonio, ceguera espiritual, dificultades entre hermanos, desaliento, contenciones, tantas cosas que vienen a traernos desánimo y a que nuestra fe caiga. Y por eso cuando viene la circunstancia y no se está firme, lo primero que se hace, ¿qué se hace? Puerta. Me voy. Te dejo. Como siempre les digo, me encanta poner el ejemplo, aunque sea repetitivo, pero Ángel y Alicia, yo no les quiero ni preguntar las veces que ellos habrán pensado que se terminaba aquí el matrimonio. ¿En cuántos años? ¿40? ¿40 y cuánto? Algo 40 ya. Él porque no se acuerde para quedarme en ese cartelito. Para que Alicia no me pegue cuando llegue. ¿Cuántos años? 40. ¿Cuántas veces pensaron? No le quiero preguntar ni diga, pero ¿hasta aquí llegamos? Esto no da para más. Pero no es pegar puerta, es trabajar en la relación lo que trae bendición. Es trabajar en la relación. Entonces lo mismo pasa con las cosas que nos vienen a nosotros y circunstancias, adversidades. No es decir, bueno, si estoy con lucha y prueba, hasta aquí terminó. No, es seguir pensando que yo tengo que seguir adelante porque Dios ha prometido que Él me sigue sosteniendo. Amén. Y que Él está conmigo. Y que Él es el que me sostiene. Amén. Él es el que me levanta. La tendencia nuestra es que ante los ataques del enemigo o las circunstancias nosotros huimos. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar es que la victoria se gana parada en la fe. Amén. Y confiando en lo que Dios ha hablado. Amén. Mire, dice la palabra del Señor en cuanto a la fe vencedora. Dice en 1 Juan 4:4, se lo leo, dice, hijito, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice en 1 Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Amén. Y en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Palabra y promesa tenemos a montones. Y Dios ha prometido estar con sus hijos siempre. Amén. Y fíjese usted, hermano, mire lo que dice en Hebreos 11, el verso 24, en la segunda parte. Perdón, en la primera parte dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, dice ahí. ¿Eh? Después vamos a leer un poquito más ahí. Pero fíjese, leemos hasta el 25 y vamos hasta el 26.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada ¿en qué cosa? En el galardón. Por la fe, Moisés rehusó gozar de los deleites terrenales. Miren, cuando nosotros pensamos en los deleites terrenales, pensamos en cosas que hay, que a veces podemos pensar despilfarro de dinero, esto y aquello. Pero hay ciertas cosas que están alrededor, que sin ser pecado o sin ser cosas abruptas, son cosas que pueden inclinar nuestro corazón. ¿Está mal tener dinero? No. ¿Qué va a estar mal? Y es lindo. Claro que sí. ¿Está mal tener una relación y que alguien te quiera? No. No. ¿Qué va a estar mal? Es una alegría, un gozo. ¿Está mal que de pronto tú tener un trabajo donde te realmente te valoren y te estimulen y que tú sepas que estás ahí y que te va bien? No. Tampoco vamos a andar lacerando, no. ¡Guau! Toma, trabajos malos que hay me los llevo yo porque tengo que sufrir. ¡No! Eso es religiosidad, eso es hipocresía. Pero mire, realmente ese tipo de cosas nosotros tenemos que pensar que es bueno que tengamos todo ese tipo de cosas buenas. Es lindo. Y lo que está mal es que yo ponga mi fe y mi confianza en esas cosas. Que yo dependa del trabajo y que el día que me falte, ¿qué hago? Que yo dependo de... ¿Y el día qué? ¿Qué hago? ¿Y el día que alguien me defraude? ¿Qué hago? ¿Y el día que alguien de pronto tenga una enfermedad o me venga a mi cuerpo una enfermedad? ¿Qué hago? Si yo he puesto mi confianza solamente en eso. La palabra de Dios nos enseña que nuestra confianza tiene que ser ampliada y ponerla en el Señor. Mire, Dios nos ha dado la capacidad de elegir y escoger en quién poner nuestra confianza. Depende de donde esté tu corazón, va a estar tu confianza. Depende de donde esté tu corazón. Nuestras decisiones de cómo escogemos en quién poner nuestra confianza pueden llevarnos a la victoria en nuestra vida o a la destrucción. Si yo pongo la confianza en un ser humano, cuando me defrauda, ¿qué pasa? Me muero. ¿Por qué te piensas que hay tantos que de pronto se terminan suicidando esto y aquello? Porque empezó con decepciones, con esto y con aquello, y como estaba su confianza en eso, su vida se ha venido abajo. Mire, Moisés dice que él, lo visible que él tenía era ser hijo de la hija de Faraón, gozar de los deleites terrenales y los tesoros de los egipcios. Eso era algo que él veía y palpaba, y él disgustaba de eso. Pero dice que él no estimó eso, sino que se decidió por lo que no veía. Y lo que no veía, ¿qué era? Mire, rehusar ser el hijo de la hija de Faraón, ser maltratado con su pueblo, vituperio y el galardón que había por delante. Eso es fe. Porque él confiaba en lo que Dios le había dado y en lo que Dios le había dicho y lo que Dios esperaba en él. Tal vez no entendía ni la dimensión como en ese momento lo hizo, de lo que Dios tenía. Pero él sabía que había algo más, que Dios quería dar victoria a su pueblo, que Dios lo iba a usar a él. Él iba a ser instrumento en las manos de Dios. Claro que él hizo las cosas de acuerdo a su naturaleza humana. Pero, ¿sabe una cosa? Dios en su misericordia estaba ahí también. Porque él estaba aferrado a lo que sabía que Dios le había dado, que es el instrumento en las manos de Dios. Yo espero que en esta mañana no estar enredándolo mucho y que usted pueda entender, hermanos, porque me está mirando medio raro. Pero mire, cuando nosotros pensamos en lo que dice en el 8:11-32, dice la palabra del Señor: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hasta ahí por un momento. ¡Qué fe, hermanos! ¡Qué tremendo estos hombres! ¿Saben una cosa? Nosotros lo espectacular lo evaluamos de una forma y lo que es menos a nuestros ojos lo evaluamos de menos forma. Yo te pregunto, ¿cuál es mayor victoria? ¿Esto que estos hombres hicieron, apagaron bocas de leones, fuegos impetuosos, me da la impresión de un supergraso? Pero no se olvide lo que dice ahí más abajo que dejamos de leer. Dice, más otros, vamos a leerlo despacito porque es tan fuerte, fueron atormentados. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. ¿Sabe que nosotros humanamente diríamos los primeros que hombres de fe y los segundos pobrecitos? Yo te puedo asegurar que se necesita más fe para la segunda parte que para la primera. Porque que estén amenazando a matarte a tu hijo, como a tantos misioneros les pasa, que estén amenazando con que te van a matar a ti si niegas el Evangelio. ¿Sabe que estaba recordando que Policarpo, al pie de la hoguera, ya era un hombre mayor, y le dijeron, le necesitaban que negase a Cristo si no lo iban a quemar? Y sabe que Policarpo les expresó esto con una decisión, dice, espeluznante. Le dijo, si por 86 años le he estado sirviendo y él no me ha quedado mal, o sea, no me ha defraudado, ¿cómo puedo yo blasfemar a mi rey que me ha salvado? Aleluya. Y el hombre ya tenía 86 años. Queridos, qué importante saber que nuestra fe puede ser aplicada en momentos difíciles, pero en momentos también más fáciles, por decirlo así. O en momentos fáciles, pero en los momentos difíciles también te sirve. No tenía al menos fe estos hombres muriendo en una hoguera. Mire, dice otro ejemplo, dice que en Inglaterra en 1555 la reina María mandó a dos hombres de Dios a ser quemados. Y sabe que uno se llamaba Latimer y el otro Riddler, y en Oxford fueron quemados en Inglaterra. Y dice que mientras estaban los dos puestos ahí paralelamente, uno junto al otro, dice que uno le dice al otro, anímate, señor Riddler. Porque sabes una cosa, hoy serviremos de antorcha como ofrenda para lo que Dios hará en Inglaterra en un avivamiento en el futuro. Amén. Mira, se me pone la piel de gallina. Y empezaron a arder en carne viva. ¿Qué te dice eso? Que nuestra fe no está fundada en cosas materiales. Y aún en medio de las dificultades, Dios está. Tú no tienes que estar sano para tener tu fe en Dios. Tú no tienes que estar con dinero para tener tu confianza de que Dios te va a proveer. Tú no tienes que tener tal vez un supercoche para pensar. Dios está aún en los momentos fáciles, pero en los momentos difíciles también. Y Dios es el que te sostiene. Aunque el enemigo te hable al oído y te diga, no vas a poder, no lo vas a lograr, ¿qué te dice la palabra de Dios? Que si tú estás en Dios, escúcheme, si tú estás en Dios, Dios te proveerá. Cuando el enemigo venga y te hable, mire que no te va a llegar el dinero, tú puedes decir, Señor, yo me paro en posición de fe, yo estoy dando mis diezmos, estoy dando mis ofrendas, como yo entiendo que tengo, o sea que tú me has hablado, yo lo estoy haciendo obediente, de lo demás tú te encargas. Mira, necesitamos andar guerreando, porque algunos andan viendo el diablo por todas partes, y no digo que no esté, pero te quiero decir que yo no necesito pelear mis propias batallas, Dios se encarga de mí. Amén.
y de ti. Y Dios te proveerá. Y Dios, ¿cómo lo hará? No sé, pero eso ya es cuestión de Dios. Dice un amigo mío, la especialidad de Dios son los milagros. Y de eso se trata. Miren, hermanos, ¿dónde está el poder de Dios? En vidas que depositan su fe y su confianza en el Señor. El Apocalipsis dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Hermano, hermana, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las complicaciones, mantengámonos firmes. Amén. Pero no solo ahí, mantengámonos firmes también en tiempos buenos de bonanza. Amén. ¿Por qué? Porque lo que está por delante es lo que Dios te ha hablado. Y Dios tiene toda una Biblia llena de promesas para que tú te puedas aferrar a ellas. Amén. Y que puedas estar ahí diciendo, Señor, yo soy tu hijo y yo soy tu hija. Lo que pasa, queridos, que algunos a veces no pueden hacerlo con boca tan abierta, porque saben que si tendrían que estar dando el 100% en su vida, no estoy hablando de dinero ahora, en su vida, tal vez están dando el 30%. Algunos tal vez no lo pueden hacer a boca tan llena porque... Todos están esperando que yo diga algo más, ¿no? Porque usted sabe qué es lo que falta dar. Y yo te digo una cosa, querido, y hoy lo hablaba en el ICI. Usted sabe que yo tengo un dicho. Lo que no le damos a Dios, el diablo se lo lleva. Tú no le das al Señor tu vida en servicio, el diablo se lleva tu tiempo, tu vida, tu cuerpo, todo. Tú, ¿por qué? Es lógico, hermano, la palabra de Dios dice que serviremos a un Señor o a otro. Si tú no le das tu dinero al Señor, otra cosa se lo lleva. Si tú no le das al Señor, otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que no le damos a Dios, se lo damos al diablo. Y lo que tú no se lo das a Dios, el diablo por otra forma se lo lleva. Pero qué importante saber que tu fe puede estar depositada en el Señor, tu confianza en el Señor, y Él va adelante abriendo camino. Y aún en la hoguera, Dios te sustentará. Amén. Porque seremos antorcha para encender a las futuras generaciones. Amén. Y contarles lo que Dios ha hecho. Amén. Estos hombres parecía que estaban, si cualquiera que lo ve dice, pero ¿y cómo está? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no te salva? Mira tu confianza en Dios, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? Pero ¿sabe una cosa? Ellos fueron cenizas de lo que Dios hizo en Inglaterra con el mover tan grande del avivamiento en ese país. Y ellos quedaron ahí y sus cenizas quedaron en la tierra. Pero, queridos, eso está escrito en el libro de la vida. O sea que lo que era natural y lo que era humano y lo que ellos veían en esta tierra no era nada comparado con lo que ellos creían y pensaban y sabían que Dios tenía guardado para ellos en un futuro. Por lo tanto, cobra ánimo tu corazón, cobre ánimo tu vida. Porque mira, el Señor está contigo. Amén. Él es tu fortaleza. Amén. Y podrás tapar voces de bocas de leones y podrás hacer un montón de cosas, pero también el Señor en las situaciones difíciles, Él te sustentará. Amén. Oramos al Señor. Señor, en esta mañana, entendiendo, Señor, que nuestra vida es una vida de fe, que nuestra vida gira alrededor de lo que tú has preparado y has previsto para nosotros. Señor, a veces pensamos que el estar bien es porque estamos bien en la fe, pero ¿cuántas veces vienen circunstancias adversas y complicaciones y realmente es ahí donde se ve nuestra fe? Señor, yo no sé qué estará pasando cada hermano, cuáles serán los problemas, las dilaciones que tienen por delante, las situaciones que tienen por delante, los conflictos que tienen por delante. No sé cuáles serán aquellas cosas adversidades, pero Señor, en esta mañana oro que a fuente divina no le falte la fe. Que podamos estar prendidos, no, Señor, en un ser humano, que podamos estar prendidos en ti, Señor. Querido, quiero que reflexiones en esto. A veces nosotros pensamos, tengo que tener una fe grande para alcanzar esto o lo otro. Yo te digo que no es tanto el tamaño de la fe. Aunque dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, dice, pero no es tanto el tamaño, sino en quién estás confiando. Si tú confías en el Dios poderoso, descansa en el Señor. Si tú confías
en el gran yo soy, descansa en el Señor. Si tú confías en tu Dios, descansa en el Señor, porque Él no es estatua, ni es alguien que te mienta. Él ha dicho, yo soy tu padre, y Él lo es. Yo soy tu amigo, y Él lo es. Él ha dicho que Él te abraza, y Él te abraza. Él ha dicho que te sostiene, y Él te sostiene. Como un niño, con esa fe, diciendo, el gran yo soy, está conmigo. Él me levanta, Él me sostiene, Él obra, Él extiende su mano sobre su pueblo. Y en este día cobra fuerza, mi hermano y mi hermana. Y ahí que podamos orar al Señor, diciéndole, Señor, perdona. Perdona porque tal vez, Señor, he cometido el gran error de confiar en mis propias fuerzas, o en lo que tenía alrededor, o en mi bolsillo, en lo que tenía en mi bolsillo. Pero, Señor, en esta mañana entiendo que la fe va mucho más allá, y que tengo que lanzarme en tus brazos para caminar en posición de fe. Señor, bendice cada hermano, bendice cada hermana, fortalece los brazos, Señor, fortalece cada vida que está luchando con distintas circunstancias y adversidades, y que siente que de pronto la fe está ahí dudando, y que siente que realmente su fe está debilitada, pero que pueda levantarse en esta hora y entender que tú vas delante y que tú extiendes tu mano poderosa. Señor, bendice, bendice, bendice cada hermano, cada hermana, y sea tu Espíritu Santo y tu presencia sobre cada uno. Y esta semana, Señor, cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, que la fe no esté fundada en cualquier cosa, sino en ti, Señor. Y esa es nuestra confianza y nuestra fe. Por eso en esta mañana, Señor, te exaltamos. Y podemos saber que tú estás aquí, Señor.